Y bueno, en esta mañana me siento orgulloso, de verdad, como siempre, el presentar, el hablar de temas como el que en estos momentos vamos a hablar. Me da gusto, de verdad, conocer que hay jóvenes, que hay mexicanos, y en este caso particular michoacanos, que han, llevado y puesto en lo más alto su municipio, su escuela primero, su escuela, su municipio, su estado, y por supuesto su país, nuestro país, México. Jóvenes estudiantes que han sido galardonados en otros países a nivel mundial, que se han traído reconocimientos a nivel internacional como medallas de oro, medallas de plata y demás. Demás reconocimientos que ellas mismas nos van a comentar. Dos jovencitas estudiantes de CITEM que, pues, de verdad, repito, les agradezco el haber aceptado la invitación para hablarnos de esta inolvidable experiencia, estoy seguro, de estas jovencitas en un proyecto ecológico. Y me refiero a Marisol Ortega Lemus y Julieta Montserrat Moreno, a las cuales les agradezco de verdad el haber aceptado la invitación. Muy buenos días. Gracias, bienvenidas. Pues nuestro proyecto es ecológico, es como últimamente hemos estado viendo el mundo de las abejas y el mundo en general. Nos hemos estado percatando, ya que las abejas, como sabemos, son esenciales para la vida tanto humana, animal, vegetal. Entonces nosotros nos decidimos hacer un proyecto para ayudarlas, porque si ellas nos ayudan, ¿por qué nosotros no ayudar a alguien tan importante para este mundo? Entonces decidimos hacer un bebedero para abejas sencillo. Nosotros creímos que pues era solamente para ayudarlas, nunca creímos el nivel que iba a tener nuestro proyecto, el impacto que iba a tener para el beneficio. Entonces pues dijimos, o sea, muchas abejas, como sabemos, mueren por deshidratación, por inanición de alimentos, de nutrición. Entonces decidimos hacer un bebedero para ellas donde tenga todos los estándares, medidas de calidad, de seguridad, para que ellas puedan hacer pues su vida, su alimentación normal y como es, para que no tengan que estar muriendo, que ir a lugares muy lejos para tener su alimentación, su nutrición, porque ellas son las que principalmente nos ayudan. Ellas son encargadas del 75% de alimentación de todo el mundo a nivel vegetal. Al polinizar. Pues nos ayudan en todos los aspectos, tanto de miel como la citroxina, que es para medicamentos, productos estéticos, productos de belleza, que nos ayudan también en la fecundación de todos los alimentos de origen vegetal. Entonces, si ellas dejaran de existir, principalmente las cadenas alimentarias se quebrarían, los alimentos de origen vegetal desaparecerían. Entonces, como quien dice, sería una destrucción global para nosotros, para el ser humano. O sea, se terminarían todos los productos de origen vegetal. No tendríamos nada de ellas, no tendríamos nada si no fuera por ellas. Julieta, ¿cómo fue que se les ocurrió? ¿Cómo fue? ¿Quién fue la de la iniciativa? ¿O bueno, quién les asesoró tantito ahí, cuando menos las despertó o les hizo que les llamara la atención este proyecto? Bueno, antes de que se fueran, eran anteriores alumnos que estaban también ingresados a esta preparatoria. Ellos iniciaron todo esto y nosotros seguimos la investigación. El proyecto, o sea, fue un proyecto que ya se había iniciado, que usted le dio continuidad y a ustedes lo madugaron y demás. Ajá, sí, correctamente. Nosotros primero buscamos una problemática que involucrara más que nada a nuestra comunidad, y luego nos dimos cuenta de que este problema involucraba básicamente a todo el mundo, y decidimos empezar por ahí. Vimos que las abejas también tienen tantos como ventajas y desventajas, entonces pues queríamos ayudarlas, buscamos maneras de cómo ayudarlas y nos concentramos en su alimentación. Y para ello nosotros nos basamos en una alimentación que utilizan los apicultores, que se llama agua endulzada. Esta agua, no sé si me deja contarle, cuenta con azúcar glas, con agua y con sulfatiazol sódico, perdón. Y para incluir más vitaminas se le pone algún polen o algún sustituto del polen, como la levadura de cerveza o la harina en soya, o hay otro que es la leche en polvo, o incluso una mezcla de las tres. Es de ahí de donde viene. De allí es como ustedes vienen o se les ha ocurrido
pues tratar de que esta población de abejas no, no acabe. Pero a ver, ¿cuáles son las desventajas? Escuché que decías que había ventajas y desventajas. Las desventajas, correctamente, son las que ya mencionó mi compañera, que no solo la famosa polinización se acabaría, sino también la materia prima que producen las abejas, como la jalea, como la miel, e incluso hay algo que es su veneno, que se llama apitoxina, que sirve más que nada como antiinflamatorio, y también lo utilizan en algunas terapias, o terapias alternativas que se llaman apiterapias. Estas terapias son más que nada para las enfermedades musculares, articulares, antiinmunes, y hay otra, que es las depresoras del sistema inmunológico. ¿Cómo fue que, Marisol, cómo fue que le interesó este proyecto? ¿Cómo fue que comenzó a hacer ruido a nivel mundial, nacional primero y luego pues ya mundial? Pues uno de nuestros profesores, Amin Lemus Amezcua, nos comentó sobre una convocatoria que había, que decía que había una sección de proyectos ecológicos. Entonces nosotros dijimos, pues vamos a entrar. Nunca creíamos el impacto que iba a tener realmente para nosotros y para la escuela, para nuestro municipio, para nuestras familias. Nunca creíamos el impacto que iba a tener. Nosotros lo dijimos por calificación, dijeron, nos van a subir calificación. Dijimos, sí, está bien. Pues no nos costaba nada porque en realidad ya teníamos documentaciones, ya teníamos videos, ya teníamos argumentaciones, ya teníamos pruebas, ya teníamos casi todo. Entonces dijimos, pues vamos a entrar. Entonces nos pidieron que hiciéramos aparte otro video, que hiciéramos más documentos y así, o sea, para tener como más pruebas. Entonces nosotros, pues entramos, la convocatoria creo estuvo abierta 2 meses, ¿verdad? 2 meses. Entonces, pues nosotros fuimos de los primeros en entrar a esa convocatoria. Entonces nos dijeron, para noviembre están los resultados de quienes fueron los ganadores de algún reconocimiento. Esta era la de a nivel nacional, si mal no recuerdo, era la de... Era una nacional. Una nacional, no recuerdo realmente el nombre. Ese día fue a las 12 del día, creo, o la 1 de la tarde, la premiación. Entonces nos mandaron un link por vía Meet o vía Zoom, no me acuerdo, no recuerdo. Nos dijeron que nos conectáramos para ver la premiación y estar seguros quién había ganado. Entonces, pues nos conectamos y empezaron la ceremonia de agradecimiento, premios para todos los que participamos. Y ya luego nos dieron los proyectos, fueron 177 proyectos a nivel nacional. Fueron 3 etapas, de esas 3 etapas fueron, la primera etapa quedaron 100, en la segunda quedaron 70 y en la última quedaron 30, ¿verdad? 30 proyectos. De esos 30 proyectos nosotros obtuvimos medalla de oro y una acreditación a Chihuahua. ¿Qué sintieron cuando ven que ustedes fueron las elegidas en este caso para la medalla de oro? Pues felicidad y a la vez nos sorprendimos porque pues nunca tuvimos el impacto que iba a tener, que realmente íbamos a tener pues un premio de ese nivel. Y luego esa misma semana nos dijeron, no, era una convocatoria también que habíamos entrado para Brasil. Entonces nos dijeron, también nos dijo el profe lo mismo, hay una convocatoria para proyectos ecológicos, ¿quieren entrar? Le dijimos, sí, está bien. Mandamos otra vez la documentación, los videos, las pruebas y todo en general. Entonces el lunes, esa campaña, supimos que era para acreditaciones internacionales, entonces dijimos, pues vamos a entrar, nada perdemos con entrar, si no ganamos, pues está bien, si ganamos, pues ya es algo más. Entonces nos conectamos, igual nos mandaron un link para entrar a la premiación, dieron los premios de participaciones, los lugares. Entonces cuando empezaron por países, dijeron México. Varios de nuestros compañeros en la escuela también participaron con proyectos, ellos también obtuvieron algunas medallas y acreditaciones, no fuimos las únicas. Entonces dijeron, nuestro proyecto que se llama Drinker for Bee, dijeron medalla de bronce y una acreditación a la Feria de Ciencias FECITRON en Brasil. Nosotros estábamos sorprendidos, tanto como el profesor, como nosotros, que habíamos tenido un alcance tan grande
tanto para la escuela como a nivel académico y como a nivel, pues, de todo. ¿Ustedes viajaron al extranjero? No, no, aún todo no. Fue hasta el momento en línea, a través de línea. Julieta, ¿qué opinan ustedes del uso precisamente de insecticidas, de fumigantes y demás, pues en las diferentes plantaciones, que afecta en un determinado momento también a las abejas? Bueno, yo diría que es algo que está mal en sí, pero por lo que hemos visto cuando hemos estado en otros, ¿cómo se llaman?, campañas y todo, hay muchos jóvenes que tratan de quitar todo eso de insecticidas y todo eso, porque también saben que eso podría no solo dañar a los animales, a los insectos, también dañaría las tierras. Entonces, bueno, en nuestra parte creemos que realmente no debería de ser implementado eso. ¿Ustedes saben qué porcentaje más o menos de abejas muere precisamente por el uso de insecticidas o fungicida? Alrededor casi del 60% de abejas mueren por pesticidas, fumigantes, insecticidas, abonos que utilizan tanto como en plantas, como ahora lo sabemos en las plantas de aguacate, que es muy famoso que fumiguen para su producción. Y entonces, como ellas se alimentan de esos tipos de flores, pues no son animales indefensos que no saben los químicos que tiene estas flores, entonces ellas los ingieren. Entonces, lamentablemente, ellas mueren. Al año alrededor mueren más de 10,000, no, muchísimas abejas que mueren alrededor del año. ¿Más del 60% mueren? Sí, en todo el mundo. Y en ese sentido, ¿ustedes qué recomiendan? ¿Cuál es, pues sí, lo que podría hacer un determinado momento un agricultor? Pues nosotros recomendamos, o sea, todos sabemos que ahorita la mayoría de productos vegetales tienen que llevar algún químico. La mayoría tienen químicos, entonces pues nosotros recomendaríamos, si usan esos químicos, hacer como pues espacios para que ellas mismas puedan alimentarse, nutrirse. O sea, si ellas se alimentan de esos alimentos vegetales que ellos tienen y saben que tienen químicos, entonces pues hacer algo también por ellas. O sea, si saben que utilizan esos químicos, esforzarse, hacer un espacio para ellas donde ellas puedan alimentarse y esté limpio ese alimento, que no tenga químicos, que no tenga nada, para que ellas estén bien y puedan seguir con su proceso de alimentación, de polinización, de fecundación, porque al fin y al cabo todo ese bien es para nosotros. La recomendación es no usar, en este caso. No usarlo. O buscar alguna otra alternativa. Sí. Julieta, Marisol, ¿algo más que agregar? Bueno, a mí me gustaría contarles un poco de la historia de la abeja. Es corta. Resulta que las abejas son originarias de África y estas fueron a Europa y a Oriente, y pues actualmente están básicamente en todas las... todo el planeta. En todo el planeta, menos en la Antártida. Entonces, esta abeja es la común, se llama Apis mellifera, o también conocida como abeja de miel. Esta abeja, al menos aquí en México, sabemos que hay cerca de 20,000 tipos de especies diferentes de abeja, pero que esas 20,000, 2,000 están en peligro de extinción. Entonces, sería más todo. Ajá. Entonces, pues nosotros buscamos como patrocinadores, ¿no? Si tenemos que ir a Brasil, si tenemos que ir a Chihuahua, tenemos que tener el recurso económico para solventar esos viajes. Entonces, tanto para los viajes como para la evolución de nuestro proyecto, pensamos hacer el proyecto como con celdas solares, para que ellas, además de nutrición, de alimentos, tengan un espacio, un lugar donde puedan sentirse seguras, donde puedan sentirse bien, ayudar a nuestro a las abejas y generar un proyecto más evolutivo para ellas a base de tecnología con Arduino, de tecnología con celdas solares, para así, además de ayudar a las abejas, estamos ayudando al planeta a no contaminar. O sea que buscan aquellos interesados que quieran patrocinar, que quieran apoyar pues su proyecto, Marisol y Julieta. Pues ahí está, empresarios, señores, agricultores, en potencia, aquellos que pueden y que tienen los recursos y que, por supuesto, estoy seguro, esto les serviría, porque a todos nos sirve, y más aquellos que tienen grandes cantidades luego de uno u otro grano, huertas, lo que sea. De verdad, pues ahí está. Las jovencitas necesitan el apoyo
de quien quiera, de la sociedad en general y, por supuesto, repito, de aquellos que se dedican a estos temas de la producción agrícola. De verdad, nuestro reconocimiento y felicitación a las jóvenes, a las jovencitas, porque creo que no son tres, si no me equivoco. ¿Cuántas son? Tres. Son tres. No vino una, pero son tres jovencitas. Nuestro reconocimiento y nuestras felicitaciones por poner muy en lo alto, en lo más alto, por supuesto, a su escuela, repito, su municipio, su estado y nuestro país. Así es que felicidades y muchísimas gracias a Marisol y a Julieta.